Bienvenidos, muy buenas noches para todos amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera mucha gente al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Este es un estadio pensado para el juego de élite. Tiene un ambiente exquisito. Pónganse cómodos, amigos. El partido ya arrancó. Jordania contra República de Corea. Atención, se para arriba y cabecea. Estaba bien ubicado. No la pudo meter. Jordania es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad, donde no están marcando a nadie. Esta vez se salvaron. Pero ojo, que se les puede venir la noche. Traba, presiona y recupera el balón. Y el que la administra es Heung-Min Son. Jordania todavía no hicieron transpirar al arquero rival. Hay que darle al arco, anímense. Pelotazo largo. Sin compromisos, la revienta. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Le ponen el cuerpo para moverlo. A ver qué inventa. Centro al segundo palo. Saca el arquero con los puños. La juega profunda. Busca el espacio. La cruza en el medio. Sacan el balón y respiran por el momento. Barre con fuerza y le quita el balón. Me parece a mí, o los de arriba se están moviendo mucho. Sí, Claudio, están jugando con un falso 9, como tantos equipos lo hacen hoy en día. Noté que no están tan estáticos. Salen permanentemente de su zona de influencia. Claro, porque así se vuelven impredecibles para los defensores. Los delanteros se retrasan para buscar la pelota, intercambian posiciones, hacen diagonales, arrastran marcas. Es una estrategia bien interesante. Buen intercambio. Muy buen control. La pasa. Se eleva y cabecea. La intención fue buena. No la pudo completar como debía. Aprovecharon bien el espacio que generaron por la banda. Ahora, es inentendible lo que están haciendo los defensas. ¿Por qué le dan tanta libertad para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas tienen para... Termina la primera mitad. Nos vamos al descanso. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones de gol y momentos de muy buen fútbol. Ahora el señor Aldo Rómulo Chapacase nos da su opinión de este primer tiempo. Este equipo es tremendamente defensivo, Claudio. Jugaron un partido muy malo, en especial los delanteros. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se guardaron todos para la segunda parte. Acomódense en el sillón y no se mueva porque el segundo tiempo ya está en marcha. Jordania tuvo suerte de no irse al descanso con el marcador en contra. Me imagino que el técnico habrá hecho algunos ajustes en el entretiempo para tratar de revertir la situación. Lo cierto es que mientras siga este empate, está para cualquiera.
forzar un saque desde arriba. Tira la pelota para el sector izquierdo. A ver qué intenta. Lee Kang-in. Esperaba más de este partido. El 3-0 me deja sabor a poco. Heung-min Son. Athens metió el misilazo. Pero por favor, así no puede ser. Al final no le sirvió de nada encontrar tan bien la posición. La tenía servida y otra vez la desaprovechó. La saca fuerte hacia arriba. Esto sigue 0-0. República de Corea tiene la pelota, pero no consigue lastimar. Tiene un pase largo hacia adelante. Fíjese cómo los defensores guardan siempre una cierta distancia a la hora de marcar. Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo. Los delanteros rivales te comen la espalda ante la mínima opción. Sí, porque si los marcan muy de cerca, van a quedar expuestos. Hacen bien en ser precavidos. Pelotazo largo a dividir. Pica el balón. Centro al área. ¡Qué bien cortó ese pase! ¡Salvó a su equipo! Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Se anticipa y la aleja del área. Recupera y vuelve a tener la posesión. Está habilitado Heung-min Son. Es un pecado perder así la pelota, muchachos. A estas alturas, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más oportunidades de ganar. Lee Kang-in. Últimos 5 minutos de partido. Heung-min Son recibe con peligro. ¡Qué bien! ¡Le pegó al arco! Heung-min Son decide jugar en corto. ¡La tira al área! Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más con este ataque. Esto es saque de banda. Es todo por hoy, amigos. Allí están los técnicos saludándose después del silbato final del árbitro del encuentro. La figura del partido.